Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana, arroba, of course, en Twitter. Y este es mi canal en YouTube, donde hablo de todo aquello trans y la vida LGBT. Todas estas cosas que nos cruzan por la cabeza cuando hablamos de género, discriminación, inclusión y todo lo que ha sido mi propia vida trans, que muchas veces me preguntan y yo decidí un día, pues ya voy a hacer un canal para responder. Al final de este video hay una sección que seguramente va a ser muy larga de preguntas y respuestas, porque de eso se tratan los videos. Dejen aquí abajo cualquier cosa. También hicieron algo que creen que merece una respuesta. Antes de que yo llegue a ella, pues escriban ustedes, que para eso es este foro. Mucha gente me ha escrito pidiendo ayuda de cómo salir del closet, no con los amigos, sino con los papás. Primero que todo, y para que no lo tenga claro, yo soy fenomenalmente anti closet. Me choca que la gente tenga que limitar decir quién es o de plano negar su vida solamente porque no es socialmente aceptado. A fin de cuentas, siento yo, no le estamos haciendo daño a absolutamente nadie por ser quien somos y por consecuencia porque lo hemos de esconder. Y sí, una de las cosas que yo aprendí saliendo del closet y llevando mi vida trans es que mientras más cercana sea la persona, más difícil es comunicar el tema. Ahora siento que no te conozco. Esto es Diagnosis. Yo soy una persona analítica y les digo algo. Cada salida de closet es diferente, pero hay una cantidad de cosas que, si tenemos una estructura en mente, a lo mejor puede ayudar. Un chef con mucho conocimiento ha de ser capaz de hacer una salsa con ingredientes diferentes, pero que de cierto modo siga siendo el mismo estilo de salsa. En vez de hablar de cómo salir del closet, les voy a dar más bien una estructura para salidas de closet. Espero esto haga sentido. Mom, Dad, I'm gay. I knew it. Congratulations, you're gay. Now what? Así que el primer paso fue sentarme a tomar unas serias clases de negociación. Y toda esta gente con la que hablé me dio una cantidad de tips y consejos acerca de qué abordar y qué tener en mente a la hora de querer hacer una negociación, que básicamente es un sistema de pedir algo que tú desees. Y lo primero que me dijeron siempre fue: pregúntate si tienes que negociar. ¿Cuánto gano si voy y hago mi negociación y cuánto pierdo si la evito? Que aplicado a lo LGBT, la pregunta es: ¿por qué estoy saliendo del closet? El proceso de salir del closet es un tema fenomenalmente tonto, porque es básicamente decir lo que es evidente. Imagínense que no se estuviera hablando de homosexualidad. Papá, te digo algo. La verdad es que me gusta el chocolate. Lo cual despierta una cantidad de preguntas. ¿Por qué a tu papá no le gusta que a ti te gusta el chocolate? ¿Qué implica? ¿Qué estás comunicando? ¿Qué va a suceder con el mensaje de quién eres tú en la cabeza de él o ella, en caso de que sea tu mamá? Pero yo creería que antes que pensar si se amerita negociar, o sea, salir del closet y pedir algo, hay que también pensar: ¿he salido yo del closet? Y esa es una pregunta que ojalá alguien me hubiera hecho a mí cuando yo estaba en este proceso, que llegué a verlo mucho tiempo después, donde el tema de salir del closet contigo es poder decirlo. Es muy tonto pararte enfrente del espejo y decir: hola, soy, con lo que sea que te identifiques. Me llamo Ofelia, soy lesbiana. Me llamo Ofelia, soy transgénero. Me llamo Ofelia y me gusta la vida postidentitaria queer. Estas cosas ayudan mucho porque ya sabes tú quién eres, o por lo menos ya lo practicaste y no fue la primera vez que lo dijiste enfrente de alguien que de verdad tampoco está exactamente listo para escucharlo. Pero ayuda mucho tener ya como ese espacio de: pues esto es lo que soy. Y sí, hay que tener mucho cuidado con las identidades y las etiquetas, pero la verdad es que si vamos a tener una negociación, hay que tener una posición muy sólida de algo, de donde estamos parados para pedir algo que es lo que queremos. Y según eso, pues por lo menos hay que tener una base. Créete o no lesbiana, puede que seas bisexual, puede que seas demisexual, bisexual. Pero si te aferras de una identidad que eres capaz de decir que eres, por lo menos ya tienes un pie representativo para decirle a alguien más: esto soy yo y por consecuencia estoy pidiendo esto, aquello. Así que vámonos con tips de negociación importantes y cosas para saber. Número uno, todo el mundo piensa que las negociaciones son de adversarios. Yo tengo algo y allá tienen algo más. ¡Wow! Vámonos a guerra. Las grandes guerras no se ganan porque un país aplaca a otro. Se ganan porque un país se une en operación con otro y la gente aprende a convivir. Si tú entras a este tema de salir del closet con un "ya me van a poner trabas", es posible que le estés dando pie para que las trabas existan a la hora de cómo dices las cosas, a la hora de cómo comunicas, a la hora de cómo te presentas y a la hora de presentar lo que sea que estés pidiendo. Técnicamente, las negociaciones son sistemas para solucionar problemas. Y esto entonces lo vuelve un poco complejo, porque te pone a ti en la posición de pensar qué quieren ellos o dónde están parados ellos, entiendes, a tus padres, y qué quieres tú y dónde estás parado tú. Pero no hay que olvidar que la meta no es llegar a un acuerdo cualquiera, no es "ya, le dije", sino es llegar a un buen acuerdo. Motivos válidos para mí por los cuales deberías de salir del closet. Papá, quiero que respetes mis decisiones. Mamá, quiero que respetes mis espacios. Quiero que no me tires mi ropa que estoy usando para transvestirme. Quiero que entiendas que yo no voy a estar en casa los jueves en la noche porque voy a ir a trabajar en un lugar cantando. Mamá, quiero que me ayudes porque voy a estar tomando un proceso hormonal que me va a poner en peligro médico y la verdad es que no quiero hacer esto en soledad completa. Papá, la familia es muy difícil y tiene creencias religiosas muy complejas. Necesito que tú seas mi aliado.
papá, mamá, voy a traer un novio a la casa, les pido que le den respeto. Es muy importante saber el por qué estás saliendo del closet con tus padres. Puede ser una cosa tan pequeña como los quiero y quiero que sepan esto que es muy importante para mí, en vez de odio la vida en esta familia y por eso ahora soy gay. ¿Qué es lo que estás comunicando de entrada si no les das a ellos un motivo de y qué es lo que quieres? Pero voy a recalcar, si no sabes lo que quieres, entonces no vas a saber cómo pedirlo. Asumamos que tienes esto organizado, ya sabes qué quieres, ya sabes cómo vas a hablar, ya sabes a quién le vas a hablar y qué vas a decir. Pues ahora lo que tienes que hacer es estructurar el método de comunicarlo. Pero como vamos a una situación donde no estamos negociando algo que es tuyo y solo tuyo y de ellos nada, sino que es de ambas partes, toca sentarse un poquito y pensar por qué a ellos no les puede gustar. Y acá es donde ustedes se pueden sorprender mucho. La gran mayoría de las veces nos discriminamos nosotros antes de que suceda el acto de discriminación. No, si salgo del closet me van a correr. Mi papá es muy homofóbico. Mi mamá es una persona misógina. Y cuando te acercas con ellos dicen no, pero yo te quiero. Y hay algo muy importante de los padres. En el momento se han sentado ustedes a pensar qué nombre ponerle a sus hijos. A mí me gustaría ponerle a mi Ofelia. Y ahora piensen ustedes que nuestros papás han tenido planes para nuestra vida desde mucho antes que nosotros fuéramos a nacer. Entonces es muy complejo que de repente llegue alguien y le diga te voy a cambiar este plan y de paso es porque es por mi propio interés. Ellos también van a estar lidiando un poco con wow, ya no soy el mandamás de las decisiones de esta persona. Eso es muy importante para los papás porque viéndote crecer, ellos te vieron caerte, sacarte los mocos, comer basura, hacer todo tipo de cosas donde ellos se tuvieron que acercar para tu protección y decirte no lo hagas porque quiero que vivas mucho tiempo. Y de repente tú le dices no, pues yo voy a hacer algo que en su cabeza a lo mejor piensan que no es bueno para ti. Entonces muchas veces los papás están en una posición defensiva porque dicen tú no sabes lo que es bueno para ti. Yo sí lo sé porque tengo más experiencia. El problema es que también hay que entender que nuestros papás se criaron en una época donde no tenían acceso al internet, acceso a la comunicación y además sus métodos de educación tenían sistemas muy cuadrados. Así que así como yo como persona te tengo que entender que hay gente que cree en Dios y que sabe que existe Dios y que no va a darle espacio de creencia por fuera de eso. Y por consecuencia, cuando dicen algo que tenga que ver con Dios, están hablando desde la verdad. Lo mismo nuestros papás. Ellos están convencidos que lo nuestro es algo muy negativo. Así que lo más importante acá es, curiosamente, minimizar lo LGBT, porque ahora te acercas tú desde una posición de no me va a hacer más pequeño, no estoy en una crisis y por consecuencia no vengo yo con drama encima. Una cosa que he visto mucho que pasa con los padres es que te dicen no puedo creer que vas a ser gay, tu vida va a ser muy difícil, va a ser imposible poder lidiar con ABCDFGH. Y en últimas, la verdad es que están preocupados por tu bienestar. Muchas cosas que me decía mi familia cuando ya logré hablar con ellos tiempo después fue nosotros pensamos que estabas anunciando que eras trans porque ibas a hacer sexo servicio y el sexo servicio es muy peligroso. Queríamos alejarte de eso y darte oportunidades en la vida. Y yo así de pero papá, la gente trans no necesariamente sexo servidora. Hoy en día tengo muchas amigas que lo son y me enorgullezco mucho de que tengan los huevos de pararse y representar y ser y estar allá. Y ojalá pudiéramos tener más protecciones para la gente en sexo servicio. Pero para mi padre, él pensaba que era lo único que se podía hacer. Pero lo más importante acá es que aunque nosotros digamos que ya estamos sólidos en nuestra posición, quiero salir del closet porque no la mató. Que nosotros ya sepamos nuestra posición, quiero salir del closet porque quiero que mis papás respeten mi vida y lo que yo voy a estar haciendo y que me den una mano y que me apoyen y que estén conmigo. No estamos muy claros en la posición de ellos. El otro día alguien me contó una historia muy entretenida de una chica que sale del closet con su papá y su papá le dice yo también quiero transicionar. Pero volviendo al tema de la negociación, si el primer paso es saber qué quieres y tratar de imaginarse dónde están ellos y qué quisieran ellos para luego encontrar una solución. Ahora lo que hay que saber es cuánto estás dispuesto tú a mover tu posición para ajustar que la posición de ellos encaje con la tuya. Algo así como ok, está bien, no vas a dejar que yo me vista y me trasvista en casa. Quiero que sepas que igual me voy a trasvestir. Para proponer soluciones en una negociación siempre hay que considerar usar lenguaje condicional. Si yo hago esto, tú haces esto. Si yo hago aquello, tú haces aquello. Si tú no haces esto, yo no hago esto. Y ojo, porque el tema de cuánto te vas a mover, que básicamente es poner tus límites, también implica ponerte un límite para arriba. Tú tampoco quieres entrar a pedirle todo y ahora te vas de la casa y me dejas la bandera LGBT y vamos a retapizar todo, porque tampoco se trata de entrar a un sistema de opresión. Hay padres, créanlo o no, que tienen muy baja autoestima, entonces se van a poner a llorar y van a decir haz lo que quieras, no sé qué, bla, bla. La idea es trabajar en conjunto. Tus padres de cierto modo son parte de ti y tú eres una extensión de ellos. Así sea genética, aunque no compartan nada en vida, pero es muy bueno tener padres a bordo en temas de transición, en temas LGBT. Yo con mi padre la llevo hoy en día pesado. Él me bulea, me dice te hablo una hora antes de que salgas, porque ahora que eres mujer te vas a tardar mucho tiempo en arreglarte. Ja, 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 papá. Pero es divertido porque yo siento que él está compartiendo mi transición, lo cual de paso y es muy importante a la hora de negociar. Nunca, nunca, nunca
sigas hablando cuando ya vendiste. La gente necesita tiempo para pensar las cosas. Muchas veces lo que tú le dices puede que no lo confíen porque tú estás en una posición que se puede entender como que confrontación, pero si alguien por atrás le dice sí, lo que está diciendo está bien y tiene toda la razón, te valida y te vende. Si se vale después una segunda confrontación, oye, pa, ya pensaste esto, porque voy a comenzar a hacerlo. Siempre armen paquetes de negociación. Si dividen todo en pequeños espacios, se va a volver mucho más complejo conseguir una resolución que sea amistosa para todos. Paso uno, salgo el closet. Paso dos, me voy de la casa. Paso tres, es con un novio. Paso cuatro, resulta que son dos novios porque soy poliamoroso. Paso cinco, resulta que quiero hacer un negocio con la familia. Paso seis, resulta que no. Tú trata de minimizar los contactos de negociación hasta que ya tengan una relación amistosa donde luego lo demás no sea negociación, lo demás sea en implícitos. Y en eso de que yo sé dónde estoy, cuánto estoy dispuesto a moverme y yo tengo una idea de dónde pueden estar los otros y cuánto están dispuestos a moverse, lo primero que hay que hacer es verificar si sí están donde ustedes creen que están. Ejemplo, mi papá es muy homofóbico. Yo sé que cuando le vaya a decir lo va a tomar mal porque él piensa que la gente homosexual es súper peligrosa y vive de vagos, no sé qué, bla, bla, bla. Lo primero que deberías hacer cuando estás hablando con él es preguntarle, papá, ¿tú qué piensas de la gente homosexual? Y voy a volver a repetir esto. Sus padres están preocupados por su seguridad primero. Si ustedes demuestran que al salir del closet se volvieron personas grandes, capaces, más cariñosas, más logradas y no llegan con una posición de yo sé que soy trans, la vida es horrible. A ellos les va a valer madres que sea por ser trans. Lo único que están viendo es pucha, mi hijo, hija, hije está pasando por un camino horrible y su reacción con eso es voy a hacer lo imposible para detenerlo. Que en cualquier otra luz básicamente se entiende como mi papá es un homofóbico, me dijo que no quiere que sea trans. Y les digo algo, así fue como yo lo viví. Cuando yo salí del closet estaba lidiando con divorcio, dejar una empresa, perder muchos amigos y no tener dinero. Claro que cuando me acerqué con mi familia, lo primero que vieron ellos fue una posición fenomenalmente vulnerable. Ellos no sabían qué hacer conmigo porque decían uff, está hecho un mierdero y un desmadre esta persona. Así que vuelvo a la pregunta original. ¿Por qué he de salir del closet con mis papás? Ojo, no es por qué salir del closet del total. La verdad te hace libre y poder decirle a cualquier persona esto así, así son las cosas demás, etc. los va a llevar a una posición mucho más adelante en vida porque no hay bajas autoestimas con las cuales lidiar. Al revés, hay un orgullo y así soy. Y la gente que se acerca a ustedes también busca lo que ustedes están comunicando, que es algo que me pasa. Dejando eso de lado y un abrazo especial a Kate Moreno, quien me dice, oye, debería de también considerar un poquito darles tips y consejos y cosas de todo lo que puede suceder igual cuando ya vas al acto más que la estructura. Ahí les va una lista de cosas que tener en mente a la hora de salir del closet con sus papás. Número uno, siempre piensen si van a estar seguros o seguras o segures. Y por eso no me refiero a que me van a golpear hasta la madre y demás, sino es de voy a perder mi lugar de vivienda, voy a perder acceso a educación. Un potencial modo de salir del closet es hacerlo por implícito. Nunca les dije nada, simplemente arranqué a hacer mis cosas. Número dos, siempre vale la pena practicar con amigos y es mucho mejor si de paso estas prácticas son salidas de closet reales y vean ustedes cómo les va y qué tipo de preguntas les pueden hacer y hagan nota de estas preguntas porque es muy posible que sean preguntas muy comunes. Número tres, si son muy malos para la retención, la adicción o el manejo de emociones porque van a llegar y ¡cada la chingada, papá! ¡Adiós, vete, quémate! Entonces mejor escríbanlo, escriban una carta. Un modo de salir de closet puede ser te la entrego, la leo y aquí estoy para tus preguntas, papá. Es muy importante mantener la compostura. Estamos negociando, no estamos regañando a nuestros papás por no querernos de chiquitos, no estamos regañando a nuestras mamás por no comprarnos esto, aquello. No estamos queriendo compensar porque esto sucedió en mi vida. Estamos negociando para pedir algo específico que puede ser, como ya lo dije, muy variante según cada quien. No entren sin saber más o menos por dónde llevar la conversación. Siempre busquen el momento adecuado. No es para nada conducente para una buena negociación llegar justo el día de un funeral. Papá, te tengo que decir algo. Siempre, pero siempre, 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 siempre y con todas las salidas de closet, esperen que la gente se sienta uno alienado por quién eres. Entonces se van a asustar y van a pensar esta persona no la conozco y algo más me ha de estar escondiendo. Puede que también venga un poco de traición. No puedo creer que no me dijo antes. No puedo creer que todo el mundo sepa. Que de paso, no dejen que alguien más maneje su comunicación por ustedes. Y no se trata de que venga un primo y de repente le diga oye, ¿sabías que tu hijo es bien jotón? Otro tip, ser totalmente sinceros y cuidarse mucho de los detalles. Hay cosas que se le deberían decir a los padres porque estamos negociando y hay cosas donde vale la pena considerar mantener un poco de mesura. Por ejemplo, si saben que su padre tiene problemas con su tía, pues no entren y digan no, pues como tu tía, que tú le dijiste que además pueden estarle rascando a problemas más grandes que lo que ustedes están tratando de negociar en esta situación y por consecuencia explotan el ambiente a algo que ya no se puede solucionar. Siempre piensen que la idea es hacer un equipo y tener confianza. Asimismo, tampoco
tipo dan espacios para comparar. Es muy común en las familias conservadoras que se agarran un poquito de yo sé de alguien que es gay en esta otra familia y ellas son vagos, jotos, maricones, no sé qué y bla. Tú no puedes ser así. Con palabras tan fáciles como papá, yo no soy Luis. O del otro lado, si es parte de la negociación, es papá, pero eso no debería estar considerado mal. Cosas con las que, por ejemplo, podemos tener espacios para negociar estas aires de pues yo me muevo hasta acá y tus límites no te mueves hasta acá. Consideren el uso de terceros profesionales para negociar. Si ya de verdad los sentimientos no dejan que se pueda hablar sin que existan gritos, aventarse cosas y decir ahora sí busquemos a un psicólogo donde en un espacio controlado se pueda hablar. Lo divertido de usar un psicólogo para mediar es que el pobrecito es solo un espejo. Tú le hablas a él o ella y ella le dice a los papás lo que le acabas de decir. Pero en esta situación ya no se están gritando, ya no se están aventando cosas. Vuelvo y juega. Estos espacios de negociación son solamente cuánto estamos dispuestos a movernos nosotros desde nuestra posición original de lo que se está pidiendo y hasta dónde voy a llegar. Y de aquí para abajo es no, pues ya no negocio más. De aquí para abajo hay que mantenerse sólidos con esto es y hasta acá me muevo. Y asimismo, cosas para evitar cuando estás llevando una de estas negociaciones. Nosotros dentro de lo LGBT nos encanta sumirnos un poquito en el esto me pasó, yo no tengo opción, yo soy así. Y aunque estas cosas comunican y ayudan un poco a la hora de decir pues es que si nací papá, ¿qué hago? Se vuelven muy difíciles de construir porque una cosa es nací así, otra cosa es decidí asumir esta vida. Tu padre puede que piense pues ¿por qué no sigues sin transvestirte el resto de la vida? Lo venías haciendo años antes. Y como se trata de agentes externos, entonces ahora tienes que cambiar el foco a es que yo quiero. Y de repente, boom, va a decir, no, pues es que entonces ahora es indeciso, indecisa y hay muchas más cosas en la mesa. Que todo esto básicamente es verborrea para decir no se hagan las víctimas. Ser LGBT es bien pinche cool y la verdad es que sufrir no soluciona. Ir y gritarle a todo el mundo, mi vida es horrible, todo este nazo, soy súper sola. La verdad es que la gente no quiere estar conmigo y no tengo novio y voy a sufrir mucho y no sé qué poner. Mi transición es carísima. Y todas estas cosas que uno escucha y escucha y escucha todavía no soluciona el problema de yo estoy enfrentando la vida. Porque les digo algo, la gente cisgénero también enfrenta la vida. La vida también les cuesta. No es porque sean cisgénero mágicamente todo esté solucionado. Solamente porque nos ponemos en el rol de víctimas nos queda más complejo porque primero tenemos que lidiar con nosotros y luego tenemos que lidiar con el mundo. Imagínense el pedo. Y esto sí como tip personal, aunque también me lo dijo Katy, un abrazo. No escuchen las opiniones de los demás. Así como tienen que estar listos para decir al espejo soy lesbiana, del otro lado tienen que estar listos para decirse su propio insulto. Soy una lencha come tortillas. Soy un joto maricón transvesti. Soy una vestida. Todas estas cosas fuertes que la gente usa para tratar de sacarnos de nuestro centro, para escudarse ellos, porque ellos son los inseguros. Es muy posible que sus padres se volteen con las crueldades más fuertes. Y esta negociación no es momento para decirle tienes la razón. Aunque no lo digas con tu boca, si te pones a llorar ahí, te lo vas a decir con tus acciones. Hey, una cosa más es considerar qué lenguaje usan sus papás. Cuando uno le está tratando de enseñar algo a los niños, es muy importante usar lenguajes que los niños ya dominen, porque de cierto modo no tienen que aprender el concepto y la palabra que lo representa, sino primero vámonos con el concepto y después ellos encontrarán que hay una palabra específica para esto y aquello. Lo mismo con nuestros papás. De nada sirve llegar y decirles papá, lo que pasa es que yo soy demisexual, hetero, lésbico, trans, postmodernista, sino simplemente vale la pena agarrarse a algo pequeño para que en su cabeza igual represente todo lo que ustedes necesitan para hacer su pedido de negociación. Y les paso a enseñar de un poco de lo que se vive en mi cultura familiar. Muchas cosas en la vida nos disgustan. Todo el día vamos a estar peleados con cómo pasan cosas afuera de nosotros y por consecuencia hay que reaccionar. Pero una cosa es a mí me pasó X, Y, Z y otra cosa es me molesta X, Y, Z porque me hace sentir ABC. Entonces voy a aplicar eso. Desde que salí del closet, mis amigos me dejaron de hablar y me ha sido muy difícil conseguir citas. En un pensar muy básico nos quedaríamos en la vida es horrible, mis amigos no me hablan, soy una persona sola. Pero todas estas son cosas que no podemos controlar porque son externas. ¿Qué podemos controlar? Aquí. Entonces lo que hay que pensar aquí es mis amigos que me dejaron de hablar y demás me hacen sentir culpable porque por yo tomar una decisión que es en pro de mí transicionar, vivir plenamente, ser feliz, pues ellos ya no están ahí. Y ahí es cuando tú te percatas, órales, son amigos que quieren que yo no sea yo para que ellos estén felices. Y esto pasa mucho. Hay una cantidad de gente que vive como rémoras en tu vida pidiendo y acercándose nomás porque ellos tienen otras deficiencias que quieren llenar, pero no son capaces de decirte a ti, oye, apóyame con esto. Más bien encuentran modos para no pedir, porque además tendrán alguna culpa para pedirlo y por consecuencia esperan que tú estés en entrega total. El día que tú te pongas en tu posición de pues yo soy esto y ahorita no te lo puedo entregar, automáticamente eres egocéntrica, no ayudas, un problema, una mamona y demás. ABC, ¿qué es lo que me molesta que mis amigos no me hablen? Me siento vulnerable, que siento que se está deshaciendo una gran parte de cosas que ya había construido y ahora tengo que volverlas a construir. Y ya que sabes cuáles son tus sentires a una situación externa, puedes comenzar a trabajar en eso. Puede que sus padres no sean homofóbicos, pero hay gente homofóbica en el mundo.
mundo por X o Y motivo, entonces este factor X, Y, Z siempre va a estar y lo vamos a tener que lidiar. Ojalá no por mucho tiempo. Cruzo los dedos para que las próximas generaciones tengan menos problemas que nosotros, así como nosotros tenemos muchos menos que el anterior. Pero por ahora sí son las cosas. Y si nos sumimos en el las cosas me suceden y no es mi culpa versus yo me siento ABC y así es como lo voy a atacar, seguramente nos va mucho mejor. Y dejando eso de lado, el último consejo que les doy a la hora de salir del closet y hacer cualquier negociación es cuando ya vendieron, paren. Motivo por el cual con eso se acaba el video. Déjenme aquí abajo sus experiencias de salir del closet, decirle a su papá, mamá o algo más que no haya dicho yo o algo que sientan que valga la pena. ¡Los quiero! ¡Mua! Vámonos a las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Dónde están las preguntas? Pregunta Mar si es cierto que adquieres los caracteres femeninos que hay en tu familia. Y claro que sí. Tus hormonas lo único que están haciendo es pasar por tus genes para hacer los mismos crecimientos que sucedería. De hecho, conozco muchas chicas que están muy frustradas porque no me crecen los boobies. Y luego les preguntas, y bueno, ¿y tu mamá? Ah, ella es plana. Y mi hermana también es plana. Y la abuela también. Pues evidentemente te desarrollas. O sea, no te creas desde ceros. A menos que arranques tú a pasar por cirugías, en cuyo caso eso sí es completamente artificial. Nos recuerda Diana García que simplemente se tiene que crear una cultura de respeto, que es verdad. Justo el tema con el caso de Aksani y su cabello es que esto no interfiere para nada en su formación. ¿Desde cuándo acá nos importa cómo se ve la gente para su capacidad de aprendizaje? Es absurdo. Yadira Raez pregunta si me siento más aceptada en México o en Colombia. No solo es más entretenido transicionar en México, sino que hay mucho más apoyo. Además, por encima de lo que sé que está disponible en Colombia, sino también en Estados Unidos y en Australia, donde también he vivido. En Bolivia tampoco está fácil, tan fácil como acá, quizás más bien. En Argentina sé que hay una cultura muy bella y puede ser un lugar muy lindo para transicionar. En México, por ejemplo, en la Ciudad de México nomás hay matrimonio gay, adopción gay, hay cambio de nombre y sexo en documentos sin pasar por un juez. También hay una cosa que se llama la Clínica Condesa, que te regala la transición, literal, te regala las pastillas, el tratamiento con psicólogo, el endocrino. Y encima de eso, la comunidad es inmensa. Entonces, la verdad es que estar en México ha sido muy, muy, muy lindo. Sushi05 dice, Jesucristo fue un hombre con cabello largo que no usaba pantalones. Steven Rodríguez se queja un poco acerca de cómo a medida que avanzando con el proceso de historia en el planeta, la gente va entendiendo que cada vez no hay seres que sean iguales a otros y pues se comienzan a ver los cambios y tal y tal. Yo solo diría que dejas de lado el hecho que hay fines comerciales para crear las diferencias. En el supermercado, por ejemplo, tú consigues desodorante de hombre y de mujeres y es literal, es el mismo producto, solamente que te lo cobras diferente y la diferencia está hecha por el mero marketing de que esto es lo que deberían de usar las chicas. Lo mismo con cepillos de dientes y una cantidad de productos de belleza. Dice Víctor Castro que tenía su cabello largo hasta el codo y luego entró al servicio militar y hasta la nariz. El servicio militar, por ejemplo, es un espacio donde uno lo hacen muy bien. Tantos chicos como chicas han de tener el cabello corto. O sea, si se trata del tema de piojos, como es el caso de Aksan, en este caso aplica para ambos. Es que el caso, lo que están diciendo es no es por los piojos, que las niñas lo pueden tener largo y los niños no, es de perdón. Eso no hace mucho sentido. Y el otro lado, el sistema militar, como es tan complejo de lidiar, trabaja la destrucción de identidad. Básicamente te destrozan en los primeros meses o años de estar allá para que tú creas en el poder del grupo y de la dirección solo desde arriba, lo cual hace masas muy controlables y pues evidentemente ejércitos muy capaces porque trabajan de modos muy organizados. Esto quizás para defensa y ejército se valga, quizás. Pero en un colegio donde se está enseñando mucho más allá que cómo hacer lo que te están enseñando, sino cómo convivir, te están enseñando acerca como de la vida en sí. O sea, evidentemente, pues aquí sí hay problemas. Dice Juan 530 que si hablo de la frialdad inculcada en los niños, donde les dicen no deberías de llorar y estas cosas, también se debería hablar de la debilidad mental de las mujeres. Tienen toda la razón. No recuerda que muchas mujeres solo sean débiles mentalmente porque se les enseña a ser así. A medida que van creciendo, se les dice cosas como deberían de dejar que las cosas más como complejas las hagan chicos y tal y tal. Lo he escuchado. Y sí, dice, recuerdo que en preescolar y primaria todas las mujeres eran muy neutro, pero conforme pasa el tiempo se hacen más delicadas y afeminadas. Ozuka Yacomo dice que en su escuela las mujeres podían usar accesorios como aretes, mientras que los hombres no. Y luego el tema ¿es esto discriminación? Claro que es discriminación. Y es un tema hasta misógino, porque ¿por qué las mujeres se les permite usar estos ítems que supuestamente son
complejos. El tema es, para pelear esto ante ley mexicana, entrarías al mismo dilema que AXA. Puede que en el reglamento de la escuela te digan, pues tú dijiste que sí a todo esto antes de pagar. Entonces te meterías en un problema de ir y pelear un poco por si se te dejan o no te dejan, pues, el servicio que pagaste, ¿no? Ahora, yo sí diría que en este caso hay que considerar que cuando a ti te llevan con un colegio y demás, pues hay instituciones que se encargan de que se dé servicio igualitario, ¿no? Entonces es CONAPRED en el caso nacional y COPRED en el caso de la ciudad. Y te recomiendo darte una pasadita o a lo mejor ya ha sucedido antes. Es raro que sean los primeros casos de un niño que quiera llevar accesorios al colegio o pelo largo. Eduardo Falcon dice que es impresionante cómo los estereotipos le ponen etiquetas a todo. Y dice que justo suele vestir de negro y todos lo tachan de rockero y que le encanta el pop. Dice, supongo que una cierta maña de la humanidad. Y esto existe para generalizar las cosas, que poner todo en diferentes cajitas. Yo creo también, de paso, que parte del tema capitalista, está bien el concepto de la existencia de estereotipos. Está mala discriminación por estereotipar. A mí me parece fenomenalmente bello que exista una cultura japonesa, ¿no?, que es un estereotipo, pero está grave que tú digas, porque eso es de los ojitos rasgados, y comiences ya a discriminar. O sea, el tema aquí no es que existan las cajitas, sino es que por la existencia de las cajitas se fomenta que entonces ahora tenemos que nosotros alejar y mantenernos y defender nuestras cajas, que no, eso no está tan bien. Miguel Ángel Roberto Alejandro Paredes dice justo que sabía mucho de la gente trans, pero pues tiene 17 años. Y sí, claro, por supuesto, hoy en día hay mucha gente trans en medios y eso me parece bellísimo. Hace 10 años esto no existía como hoy, hace 20 ni hablar. Y si yo sigo en busca de una identidad, te digo algo, solo te paso el tip. Al revés, busca que tu identidad seas tú, sin importar en dónde entras o qué le robas a cada quien. ¿No es más bello pensar que tú puedes ser cualquier espectro de actividades en vez de ser uno? Ali Alderete nos comparte que en las universidades inglesas gran cantidad de baños son mixtos, con lo cual se evitan problemas y se ahorran presupuestos. Además, con toda la razón. Pero sin embargo, todavía existen baños binarios porque se vale respetar al poco tolerante. Y me pregunta cuál es que veo yo con ese tema de respetar a los poco tolerantes. Pues se supone que siempre y cuando ellos no estén imponiendo una norma que sea divisiva, se debería de darle caso. El punto no es que existan los baños binarios, sino que no sea tan estricto la obligación de uso de uno y el otro, ¿no? Si aparece una persona que entra al baño que no es, pues no se le debería enseñar a no puedes entrar, sino es de pues entrar hasta el que no era. Dice Daniel Efraín, mantengo mi postura respecto a este caso. No estudian con el pelo, toda la razón. Yo esto lo he dicho varias veces, es de ok, está bien. Si el niño no puede tener pelo largo, las niñas tampoco. Eso es lo que sería igualitario acá. Y lo primero que me dijeron cuando dije eso es, eres una feminazi. Y yo, okay, al fin, ¿cómo son las cosas? Jesús Navarro dice, lo que hay que hacer es enseñarle al niño que tiene que respetar las reglas para poder convivir. Al rato va a querer matar o violar o lo que se le ocurra. Yo creo que hay muy poca relación con el hecho de que se le permita una libertad y que luego él acepte todas las libertades, ¿no? Parece chiste, a ti te enseñaron algún día que podías fumar y con tu perdón, no, o espero que no estés matando o violando a todo lo que se te ocurra. Aquí, de hecho, hasta diría, el reprimir puede ser más conducente a este tipo de actividades a las que le temes, en vez de el permitir que lleve una vida donde esté liberado de presiones y pueda pensar en paz. Julie Kilgat dice, en la preparatoria en la que yo iba exigían tener cabello corto a los hombres, y si no se lo cortaban, llevaban a un estilista practicante y le obligaban a cortarse el cabello y los dejaban además mal cortados, pero encima de eso tenían que pagar. ¡Qué fuerte! Me duele y me rebasa pensar que sea así de estricto el tema de si no te ves como queremos que te veas, no te vamos a educar. Maritza Medina, un abrazo, Mari, dice, yo pues estoy muy en contra que le digan a mi sobrino que llorar es de niñas, y generalmente solo lo hacen porque no encuentran el cómo calmarlo, que me parece wow, de fuerte esa frase, porque sí, hay muchos padres que no saben qué básicamente qué están haciendo. Guillermo Sosa dice que cuando le obligaron a cortar el cabello, luego se cortaba el brazo, y que obviamente ya no lo hacen. ¿No es absurdo la cantidad de peso que se le pone a un look de modos sociales? Fíjate, Guille, que en mi transición yo a veces pensaba, tanta joda por tener tetas. Así como la serie sin tetas, no hay paraíso. Y es absurdo porque es un look, pero le tenemos tantos significantes a lo que va encima de nuestro cuerpo
que pues, con las cosas más tontas lo llevamos a extremos, ¿no? Con mucha facilidad. Y por eso siento yo que vale la pena el esfuerzo para desarmar esos significados. Dice Alex Cázares, para mí es muy incómodo estar parado orinando en el mijitorio y que de repente pase una señora por atrás. Pues claro que es muy incómodo porque nunca has estado expuesto al tema. Resulta que no hay ninguna situación que sea justa para todos en dividir. O sea, si tú mandas a las señoras para allá, hey, te digo algo, habrá mujeres lesbianas, ¿para quién le va a ser incómodo que pase una señora atrás? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un baño solo para señoras? Ok, pero llevamos en tres baños. Pero entonces ahora resulta que las señoras para ellas son incómodas que venga gente mexicana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un baño para señoras mexicanas? Explico, tú puedes comenzar a subdividir y subdividir en lo que no nos aguantamos. Y justo porque no convivimos en el mismo espacio, es que no aprendemos a hacernos cómodos cuando tenemos gente caminando por atrás del mijitorio. Pregunta sextagésima, que se quedó un poco descolocada porque un amigo le contó que al principio era gay, acabó poniéndose pecho siendo mujer y luego se enamoró de su mujer y se los quitó. Y dice, pensaba que cuando tú sabes lo que eres y cambias, pues debes asimilarlo, ¿no? Y la verdad, Sixta, es que no. El tema aquí es las transiciones nos enseñan que deben de ser de un camino y ya, ¿no? Pero eso es igual de normativo que asumir que la gente puede cambiar. La verdad, si estamos abogando por real tolerancia, tú deberías de permitir que Ofelia Pastrana en 5 años sea Carlos Pastrana y luego en 10 años otra vez sea ahora Luisa Pastrana. Y en eso yo le pediría a mis amigos el respeto y el cariño de que pues, yo seguiré cambiando, pero sigo siendo la misma persona. ¿Hace sentido eso? Es como si tú conoces una amiga que es gay y a los 10 años te dice pues, que ahora está con un gay. Pues, no la vas a discriminar ahora porque pues, justo ella te está pidiendo este respeto. Tengo un amigo que justo me decía, los amigos que tú quieres mantener cuando eres trans son personas que acepten que tú vas a transicionar por lo menos 3 veces en la vida. Y eso lo que hay que tener en cuenta es no podemos imponer ninguna situación de género. Tenemos que entender que estamos cambiando y así no sea trans de género. Vamos a cambiar con el look, la apariencia. O sea, tú vas a tolerar a tus amigas cuando su cuerpo sea completamente diferente, tengan pelo blanco y hablen diferente y aprendan otros idiomas y en otros países. ¿Por qué no has de tolerar que un amigo haga cambios drásticos a su cuerpo para ser mujer y luego volver, ¿no? Y si debes de asimilar el cambio, pues ¿por qué no se asimila antes de hacerlo, ¿no? Eso tengo ahí como para que le des un poquito a pensar. Pero la verdad es, para lo que es hablar en público este tema, hablar de estos casos, yo prefiero minimizarlo porque la gente luego lo primero que va a decir es descontar a la persona como, ay, ¿cómo estás de confundido, confundida? En fin, es el problema de vivir dentro de la diversidad, que hay una cantidad de cosas que no creerías que existieran. Y nos vemos la próxima semana. Mil gracias por aguantarse 15 días sin video. Los quiero mucho. ¡Mua! We'll be right back.